especialista en bariatría que te acompañará en tu proceso previo y posterior a cirugía. Muchas son las inquietudes que surgen una vez tomada la decisión de enfrentar un procedimiento bariátrico. La preparación nutricional es una de las interrogantes más frecuentes que tienen los pacientes en nuestra consulta previas a la intervención quirúrgica. En el proceso preoperatorio resulta esencial la educación nutricional. La nutrióloga comenzará a compartir información que será útil sobre los hábitos alimenticios que tendrás que ir adaptando en este nuevo procedimiento. El objetivo es que tengas una efectiva y saludable pérdida de peso en un tiempo determinado y obviamente los resultados de tu cirugía sean exitosos a largo plazo. Dentro de la educación nutricional, se le explica al paciente la importancia de la suplementación, ya que posterior a cirugía no tendrás la misma capacidad de absorber. Y es de suma importancia que tengas la suplementación como proteínas y vitaminas adecuadas. Otro aspecto que se abordará en esta primera etapa es la importancia sobre cómo debe ser la masticación, ya que de eso dependerá la tolerancia de tus alimentos en cada fase nutricional. Las bases para una preparación nutricional adecuada es que por ninguna razón el paciente debe de hacer una dieta preoperatoria por sí solo, sino que debe de ir acompañado del equipo de nutrición que adaptará un menú de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Tomando en cuenta cuatro aspectos: revisar el balance alimenticio según el paciente, su IMC, la actividad física y sobre todo evaluar los hábitos alimenticios de este. Todos estos elementos son fundamentales para recibir por parte de nutrición la orientación dietética preparatoria que es conveniente para cada persona. La preparación nutricional de un paciente que se somete a una operación de este tipo debe contribuir a que logre principalmente su objetivo en peso, pero estar sano, no solamente interiormente, sino mentalmente, estar preparado para tener un procedimiento adecuado. En la etapa preparatoria se indica una dieta líquida licuada que el paciente debe realizar rigurosamente. El tiempo de duración de la misma podrá variar dependiendo el IMC del paciente de 24 horas a 3 o máximo 5 días, ya que esta dieta no puede ser realizada más de una semana. Eso depende del IMC de cada paciente. Cosas que son importantes y no debemos de olvidar: evitar el consumo de bocadillos fuera de las horas de comida y no tomar ninguna bebida que contenga alcohol. Si eres fumador, tendrás que abandonar ese hábito por un tiempo. Es indispensable que sean mínimo de 3 a 4 semanas previos a cirugía. Lo que todos sabemos, beber no menos de 2 litros de agua al día. Esto te ayudará a tener una excelente hidratación y a eliminar las toxinas que no necesita tu cuerpo. El tratamiento nutricional preparatorio tiene como tu fin primordial la reducción del hígado graso, como también de la grasa abdominal, y esto ayudará a que mejore la visión preparatoria a la hora de entrar a cirugía. Para lograr, se indica una dieta hipocalórica, baja en carbohidratos simples y complejos, manteniendo el aporte proteico de vitaminas y minerales que cada paciente necesita. Al final, es necesario tener presente que un procedimiento de este tipo va más allá de una rápida alternativa para reducir tu peso, sino para mantener un cambio en tu estilo de vida.